Bueno, vamos a hablar efectivamente con Néstor Cardinali, ya que, bueno, esta participación en la revista científica Wiley es muy importante porque confirma toda una cantidad de teorías que se han vertido en este programa y una cantidad de testimonios que hemos tenido de gente que se ha recuperado de su diabetes. Y bueno, y también es una gran oportunidad para compartir esto con todo el mundo científico. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Vos sabés que nosotros venimos presentando en Televida muchos casos de muchos pacientes donde nosotros vemos que se inactivan los procesos de enfermedad y la gente deja la medicación, ya sea con un estado prediabético o diabético. Entonces lo que decidimos fue, junto con la gente del CONICET, que los investigadores del CONICET, que son los que investigaron sobre este probiótico, que es un bacilo subtilis de G101, ellos habían descubierto que este probiótico frenaba el envejecimiento y actuaba sobre una de las cascadas del envejecimiento, que es el de la insulina. Como esa es la especialidad mía, me vinieron a buscar para que trabaje con pacientes. Nosotros tuvimos más o menos 6 meses con unos 60 pacientes o más trabajando y vimos una mejoría impresionante. Lo que decidimos fue agarrar algunos de esos casos de gente diabética enferma que nunca se curaba, porque es una enfermedad que no se cura teóricamente, y decidimos aplicar la investigación con el probiótico y publicarlo a nivel internacional, porque justamente esto va a ser el punto de partida para demostrar que esta enfermedad se puede inactivar y se puede curar, se puede frenar el proceso de deterioro. Ahora, cuando una persona dice que se cura la enfermedad, nosotros no podemos decir que lo que se agotó del páncreas se recupera. No hay estudios de eso y no lo podemos confirmar. Lo único que podemos decir es que si una persona es diabética y toma una medicación y controla o no controla su glicemia, nosotros logramos en un plazo de un tiempo sacar la medicación y después hacer los análisis sin la medicación y la persona tiene glicemias normales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la enfermedad se revirtió, se inactivó y ya no es más diabética. Bueno, lo que hicimos fue publicar en esta revista internacional de casos clínicos, justamente voy a explicar 2 casos porque es bastante interesante. Lo que nosotros podemos ver en esta gráfica, que es uno de los casos, donde la persona, si vos ves la gráfica de abajo, viene con un estado diabético. O sea, es una persona que cuando se le da el té dulce y come la glucosa, el azúcar se le eleva. Acordate que para ser diabético cualquier valor arriba de 200 es un diabético, y esta persona básicamente tiene todos los valores por arriba. Este color lila de acá sería la insulina que esta persona tenía. Fíjate que la insulina está, esto sería lo normal, fíjate que la altura es casi la misma, es decir, esta persona ya tenía un agotamiento del páncreas. Entonces esta persona liberaba insulina y no controlaba el azúcar, porque ya no tiene insulina, digamos, el páncreas estaba agotándose. Bueno, este paciente diabético obviamente vino con nosotros, hicimos el tratamiento, aproximadamente en 6 meses de tratarlo con una dieta especial que tenemos nosotros para esto, y con el probiótico, esto es lo importante. En 6 meses, ¿qué logramos hacer? Logramos hacer que normalice, o sea, que la persona, sin la medicación, ya le dio normal, dejó toda la medicación, y lo que pudimos ver es que el páncreas, que estaba agotado, digamos, ¿no?, libera, fíjate vos que la gráfica celeste está un poco más abajo. O sea, que esto que demuestra, que con una menor liberación de insulina, aunque tenga poca, controla la glucosa. O sea que no recuperamos, no sabemos si se recuperó la insulina que la persona había perdido, pero sí logramos demostrar que controla la glucosa. ¿Esto qué quiere decir a nivel bioquímico? Quiere decir que la sustancia que libera el probiótico, este bacilo subtilis de G101, actúa en este caso a 2 niveles. Puede aumentar la sensibilidad de la insulina, como lo hace el cromo. Muchos médicos le dan a los pacientes cromo porque el cromo potencia, fortalece la insulina que tiene, aunque sea poca, la hace más potente. O sea que este probiótico podría liberar una sustancia que actuaría en ese caso como el cromo, o directamente actúa sobre el receptor de insulina, el receptor que está en el músculo, abriéndolo, activándolo. Aparentemente podría actuar
No lo sabemos porque no tenemos el conocimiento ni las armas bioquímicas para investigar esto. Pero esto es lo que dejamos nosotros para que a nivel internacional otra gente que esté estudiando lo pueda desarrollar. Entonces, o actúa sobre el receptor sensibilizándolo, por lo tanto, con la misma o menor cantidad de insulina, entra el azúcar a la sangre y la persona ya no tiene lo que se llama la diabetes. Esto es fundamental porque cuando las glucosas dan normales, no hay deterioro orgánico. Es decir, no entras en ceguera, no entras en diálisis, no entras en neuropatía periférica. Es decir, no hay más daño. Lo importante, Claudio, es que logramos demostrar que con un tratamiento de dieta y con los probióticos, con este probiótico, porque todos los probióticos no son iguales, nosotros logramos hacer que una persona que tiene páncreas agotado, donde teóricamente de la metformina pasa la insulina, esto es lo que estamos hablando, nosotros logramos demostrar que con un tratamiento de 6 meses no solo libera menos insulina, o sea que agota menos rápido, sino que logra normalizar el azúcar. Bueno, sin duda que esta es una gran batalla que venís librando contra la diabetes y en forma exitosa, frenando el deterioro propio de la enfermedad. Y esta publicación es tan solo el reflejo de toda esa experiencia y todo ese resultado. Vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Dale, estamos el 9 de julio, 1287, entre Entre Ríos y Mitre. Los teléfonos fijos son 44-862-68 o al 426-0570. Es importante que la gente que no vive en Rosario, que es mayor de edad, sepa que también nos manejamos por videollamada, por el WhatsApp, o sea que cuando llamen a la empresa pueden llamar y ahí automáticamente le vamos a decir cómo comunicarnos, o sea que estoy atendiendo ya gente hasta desde Estados Unidos con este tema de la diabetes. O sea que esto se puede hacer también a través de videollamada y estoy todos los jueves yendo o a San Lorenzo o a Ricardone. También están yendo nutricionistas a Villa Gobernador Gálvez y a Funes, y hay otra nutricionista que tiene nuestro sistema que está yendo a San Nicolás. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Nosotros seguimos con más Televida.